Siempre me pregunté. ¿Cuántas versiones de GTA existían? Ya que mi propósito era probar todos los Grand Theft Auto disponibles para mi PS2. En ese entonces, en 2010, era imposible para mí adquirir un juego original de la consola, debido a su alto costo. Claro que había una solución a este problema. Colocarle el famoso chip pirata a la PS2, para poder correr juegos de precio accesible, o bueno, pues para que entiendan mejor, juegos del tianguis. Al escoger los juegos con el módico precio de 15 pesos mexicanos cada uno, podía elegir entre varios de los títulos de la saga GTA. Yo, como buen bembo de 10 años, compré más de 5 juegos que resultaron ser el mismo GTA San Andreas, solo con modificaciones. Vaya estafa. ¡Fuck off! Yo no lo descargo porque ya lo tengo XDD. Esto es muy aburrido, ¿no hay legendarios buenos hoy en día? Juegos que me parecieron extraños, y a la vez un trabajo decente, es el Grand Theft Auto, Río de Janeiro. Lo que me parece extraño de esta versión, es que es una modificación del mapa de Vice City, adaptado a los gráficos y jugabilidad de GTA San Andreas, además que cuenta con edificios accesibles. Este trabajo, aunque sea una vil copia, es digna de admirarse. Agregaron nuevos coches, o más bien modificaron coches, y aquí, a diferencia de GTA Vice City, nuestra versión brasileña de CJ sabe nadar. Otro cambio que vemos dentro del juego son logotipos de marcas, nombres de calles, interfaz de juego, mapa, en fin, el juego parece estar ambientado en Río de Janeiro, pero en fin, es lo más decente que veremos. Posiblemente lo hayas visto en el puesto de juegos de PS2 más cercano. Grand Theft Auto Mexico City. Lo más curioso es que no es la única copia de este juego que existe, tenemos a GTA Colombia, GTA Chile. Pero estas copias solo son modificaciones del GTA San Andreas, modificando calles, vehículos peatones, por civiles mexicanos, marcas latinoamericanas, carros de narcotráfico, camionetas blindadas, pero bueno, hasta una ciudad ambientada, en Santiago, Chile, existe. ¿Cierto, TikTok? Sí. Además existe un Grand Theft Auto, Bolivia. Es curioso porque Bolivia no tiene. Existen diversas copias modificadas de GTA San Andreas, hubo un caso que me tocó a mí, y además me dio mucho que pensar la primera vez, que lo vi disponible por 15 pesos. En el lejano 2010, Grand Theft Auto 4, era el GTA más nuevo de la época, todos hablaban de lo chidiori que estaba, y todos presumían su PS3 Slim, así que los mercados de piratería, no se quedaron con los brazos cruzados. Y salió el glorioso GTA 4 para PS2. No lo podía creer, un juego muy aclamado por los pobres, ahora disponible, por tan solo 15 pesos. Pero al probar el juego, vaya sorpresa que me llevé. El juego era una absurda modificación de GTA San Andreas, ya que desde el inicio este juego no podía tomarse en serio, el juego era un festival de errores, desde vehículos inmanejables, y un juego injugable, ya que era imposible jugar, a cabo de un rato la play se te trababa, y cuando volvías a probar el juego, pasaba lo mismo. Un verdadero timo, en ese entonces te preguntabas, ¿por qué me tocó ser pobre? Lo mismo ocurrió con GTA V, una vez que lo vi en el tianguis, solo le menté la madre al disco. Y me fui a comprar Crash to Insanity XD. Por eso, amigos, debemos informarnos de un juego antes de comprarlo. Y si aún eres poseedor de una PS2, y compras juegos accesibles. Te recomiendo evitar estas molestas copias, es mejor comprar el GTA San Andreas original, o bajártelo para tu PC, tu móvil, o si cuentas con una PS2, debes verificar que la versión comprada sea la original.
Bueno amigos, esto sería todo el video. Si te ha gustado, puedes encontrar más copias de GTA en el canal de mi amigo TikTok. Tiene una saga de este tipo de videos, te dejaré su canal en la descripción. Bueno amigos, eso sería todo por hoy, no olvides que nos seguirás escuchando, soy Guillermo, saludos hasta la próxima.